nama je najveći derbi hrvatskog claro, nogometa, tjedan gore, dana gore, rada je za vama. Manjano, ne vjerujem da ćete mi dati odgovora, jeste li nešto pripremali u taktičkom smislu, Tacticam kako ćete iznenaditi trenera Dinamo? Hvala. Bueno, eh, hemos eh, a nivel eh, y a nivel eh, Radili smo na na onom taktičkom nivou, na psihološkom nivou

eh, vienen por la, ya no vienen por la vía Jednostavno mislim da sami u ovim derbi utakmicama teško da same pobjede dolaze na onom superiornom taktičkom nivou. Viene por el convencimiento y Dolaze zbog onoga kompromisa i zbog one ulaganja, one velike želje koje momčad daje u takvim utakmicama. Na to dolazi pobjeda. Izvolite dalje.

A, los, eh, los može tj. li samo... Znači, ok, ovo što se tiče ozdeđenih igrača, ko može nastupiti, ko ne može, zanima me da nam objasnite situaciju oko Saida. Ok. claro, la respuesta de Ide, del señor, y okay. claro que los lesionados, pregunta sobre de Saida. Vale, eh, en cuanto a los lesionados. Eh, igrača, bueno, ya sabemos, ya hay los, los de lesionados de larga duración, que ya sabéis que es Marco y, y Gustavo. Znači, Gustavo Utač, znači, tenemos eh, tenemos la, la baja de Juranovic Y vamos a ver con el tema de, de Hugo. Y dichemos está Hugo

Les explotó los carriles con mucha velocidad. Recuerdo que entraba muy bien ahí Lopa, entraba Yupi, entraba Gresna. Lupi i Boba su igrač koji su dobro koristili te prolaze koji, koji me Dinamo nudio po bandama. Me gustó porque eh, le ganó la batalla en el medio del campo. I ono što mi se svidilo na te utakmici što je Osijek je eh, dobio utakmicu na sredini terena. I después, pues bueno, es una acción eh,

y se da na que nosotros perdimos en el minuto 94. Tak, oye, smo, naravno, mi, Pero es Yo creo que también eh, es un poco diferente porque yo creo que eh, Dinamo eh, eh, jugó en su campo. Myslím, de, eh, tad na svom, na svom y fue más ofensivo. Y vio eh, ofensivo. Eh, Osijek eh, jugaba en campo contrario y, de Osyek, que igra, que con teren. y estuvo más eh, disciplinado defensivamente y de bio, dis yo creo que ahora Dinamo va a venir aquí con muchas prudencias defensivas. porque bueno eh... La diferencia que veo con respecto al año pasado, una de las diferencias que veo. <coughs> y con esto no quiero no quiero hacerle una crítica al Dinamo. Yo creo que Dynamo, no es un equipo que ha aumentado su trabajo defensivo. Mislim da su, jednostavno su se više opredijelili u zadnje vrijeme na defazivni način igre. I es más, las estadísticas I to different. statistika govori u tome u prilog. Por eso, yo creo aquí va va venir un poquito más eh, con, eh, pues eso, con eh, prudencia defensiva. Mislim, to je moje mišljenje da će sutra izaći sa malo više defanzivnom linijom. Gospodin Antonijević. I Dinamo, i Rijeka, Dinamo i Rijeka u zadnjih par sezona kad igra protiv Hajduka, ga najčešće dobiju na mišiće. Jer ulaze, ulaze puno čvršće u startove, puno, sa puno više slobode nego igrači Hajduka. Dakle, imam osjećaj u svakom derbiju da Hajduk izlazi malo preplašeno od samo one muške igre koja zapravo ono što je Hajduka uvijek rasilo. Eso es lo que antes no ocho era sí, con de jugar con, con con cojones, ¿no? Por eso me, me, me pre pregunta mister, que igual tiene que dar esa esperanza de que los, mañana los jugadores pueden salir al campo con esa decisión con, de entrar en el club. Bueno, mira, yo te voy a, yo te voy a contestar con, primero, estoy un poco de desacuerdo contigo. Si tú hablas del último partido con Rijeka, puede ser que sí. Si. Ja se yo me acuerdo que la temporada pasada, cuando jugamos aquí con Rijeka, A, sa Rijekom, sezone, yo creo que nosotros estuvimos mejor que ellos. Si os acordáis que hubo aquel penalti.

y el suy graci e coi česaci su tranateren? No, no, eh, posiblemente no todos. Eh, Možda ne svi. Han jugado contra equipos más fuertes físicamente. Eh, Suvih grali proti momčadi kojih su fizički gledano. Como pueden ser el Bromby. Kao što su to bili momčadi kojih su bili kao Bromby. Como puede ser hablo físicamente. Eh, Gover imponavljam na fizičkom nivou. Como el Everton. Kao Everton. Incluso como el Lesky. i kao možemo tu govoriti o Lepskom, kao momčad i tako. Hemos competido i hemos estado a este nivel. Bili smo u natjecacijskom duhu i bili smo na ovom nivou. Esa es la manera de convencer a Tako je to, mislim da je to moj način da uvjerim svoje igrače. Porque ya lo hemos hecho antes. Zato što smo već to napravili prije. No los tengo que engañar. Ne trebam ih ništa na neki način ih varati. Ellos saben que si llegan aquí... Oni znaju da ako budu na tom visokom nivou,

Nema više pitanja. Ne, neće Juranović biti na raspolaganju. Tako je Imali još pitanja? Ako nema gospodo hvala vam lijepa. Pa vidimo se sutra. Hvala